Bueno, pues a todos chavales, soy Kyuss, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Batonaje. Sé que este vídeo lo tenía que haber subido ayer, pero sintiéndolo mucho, me está siendo bastante complicado, pero bastante complicado grabar, editar los vídeos con el trabajo. Entonces, pues bueno, pues si no subo un día, pues no pasa nada. Yo no me acuerdo ni de los controles, tú, madre mía. Oh, venía a escalar la montaña infinita, pero hace falta un permiso especial para pasar. Venga, vamos a ir a lo que nos concierne. ¿Qué es esto? Adentro. Espera. ¡Recompensa! Bienvenido, como seguro que has escuchado las reglas... no. Vamos directamente al asunto. Atento a mí. Vale. Cuando un dito tiene mala suerte, podemos decir que está maldito. Pero tú tienes suerte, porque has acertado. Continúa a la siguiente sala. Nah, es que se me da muy bien esto, tío. Espero que hayas calentado, porque aquí vas a tener que enfocar bien la vista. A ver si es capaz de seguirme. Vale. Hijo de puta. Puto Pikachu, tío. Qué crítico, me siento debilitado. Pues has acertado. Por favor, continúa por la puerta del fondo. Oye, a mí que me pasen ya cosas por medio ya. Atento, pues si pestañeas un segundo nos perderás de vista. ¿Serás capaz de seguirme? ¿Vale? Listo, ¿no? Allá voy. Van dos personas en un dúo y se cae el Metapod. No me hagas preguntas, solo continúa la siguiente sala. Vale. Esta es la última ronda. ¿Podrás vernos? Vamos muy rápido. Vale. Ya me perdí. Me la juego aquí. Les pasa a todos. Aunque tengas mucho ojo y puedas verme, no sé quién tenías que seguir. Así que, en guardia. Estaba claro, tío. O sea, es que me he perdido totalmente. Porque salta uno y después, justo antes de empezar, salta el otro. Y entonces no sé si tengo que buscar a los dos y ahí desvía la vista. Manchalax, no empecemos. Bien. Mierda. Bueno. Por lo menos sabemos que aquí Monferno nos va a ser de muchísima ayuda. Uno menos. Nivel 22. Roselia nivel 22. Nivel 22 Wartortle. Vale, bolsa. El nivel. La puerta está cerrada. Iros a tomar por culo que. ¡Ah! Eres tú. ¿Qué le dijo él? ¿Sabes que no puedo más? Si encuentro un solo chiste más, creo que acabaré usando explosión. Vale. Yo no sabía que tenía que seguir eligiendo, la verdad. Neblina. Vale. Con otro igual ya le mato, ¿eh? Ahí está. Vale, sigue granizando. A ver a qué Pokémon saca ahora. Wormadam. Sí, voy a meter a... Realmente le he matado de una, yo creo. Porque al ser bicho, pero bueno. Nos lo aseguramos así y ya está.
Vale, Molga nivel 22, Onda Voltio. Vale, pensé que era el anterior y que tenías que combatir contra él sí o sí. ¿Qué le dijo el líder al aspirante? Tráete un paraguas ignífugo, que va a caerte sol y lluvia. ¿Nada? ¿Tal malo era? Bueno, aquí estoy para combatir. La parte de chistes ya la habrás vivido de camino. Aquí. No demoraré más. Me llamo Hilario y como líder del gimnasio de Pueblo Morrón, acepto tu desafío. Let's go. Líder de gimnasio Hilario te desafía. Es que realmente es que me sale a cuenta hacer esto, tío. Perfecto. ¡Ojo! ¡Qué bonito! Adiós, Chorrin. Vale, nivel 23. Monstruo que está bien ha subido. Roserade. Rayo solar. Vale. No es muy efectivo, pues menos mal. Súper efectivo. La vaya cao. Vale, nivel 24 Monferno. Roselia nivel 23. Cuarto Rotel nivel 23. Veloson. Joder. Realmente no tengo nada ahora mismo efectivo, pero bueno. Nada, pensaba paralizarle, la verdad. Si es que, ¿para qué? Vamos a andar con tonterías, ¿no? Mira, no tengo revivir, madre de Dios. Madre de Dios. Se me está complicando el velo, hombre. Vamos, Manflax. Confiamos en tu defensa. Y en que no seas un completo inútil, por una vez. Bueno. Hostia, solo utiliza rayo solar, tío. ¿Pero cuántos tiene? Madre de Dios. Madre de Dios. El Velosom, tú. Giro drenado. Ala, venga. Pensé que giro rápido va a atacar primero, la verdad. Por algo se llama giro rápido, ¿no? Pero bueno. No ha afectado a Velos a un rival. Venga, hombre.
Me curo 3. Madre de Dios. ¿Cómo estará así? Hasta mañana no, porque me acabará matando antes. Y se cura bastante más. Es que no le hago nada, tío. No le hago nada, tío. Yo creo que es el que más le quita. Pero claro. Qué desgracia de combate, eh. Y todo por llevar el huevo, porque si no tendría al Duible, que es tipo Victo. Y ya estaría. Vale. Vale, otra vez día soleado, que eso lo que hace es que ataque en el mismo turno el ¿cómo se llama? El rayo solar. Golpe crítico encima. ¿Cuánto rayo solar tiene, tío? De verdad. Acábate ya. Igual me he utilizado ya más de 10, tranquilamente. Es que no sé. Así voy a estar, y este combate lo acabo ya, vamos. No pienso repetirlo. Luz lunar. No, 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 no. O sea, que tiene el gigadrenado, día soleado, rayo solar y luz lunar. Y luz lunar que tendrá, creo que son 5. Bueno, si lo utilizas ya es que... Está jodida la cosa ya de... Creo que ya solo puedo utilizar día soleado y luz lunar, yo creo ya. Vale. Ya soleado que no puedo utilizar. Se ha ido el sol. Voy a volver a utilizar batidoras. Vale, el día soleado también tiene que estar a punto de acabarse ya. Vamos a ir con Mega Agotar. Que bueno, no le hago nada. Luz lunar, van 4.
Con este, creo. Y con este 5. Vale, se ha quedado sin PPs en todo. Vale. Pues vamos a ganar gracias a eso, eh. Nos vamos a curar. Madre de Dios, qué combate, tú. Grande Roselia MVP, eh. Y vamos a acabar con una hoja mágica. Madre. Madre. Un combate durísimo, ¿eh? He tocado el suelo más rápido que un suelo. Qué forma de combatir, te mereces esto, pero de calle. Medalla bufón de manos de Hilario. Eso también, te lo mereces. Día soleado. Por curar tu día soleado. ¿Esperas un ataque de tipo planta? Jeje, no has estado atento al combate. Con día soleado puedes lanzar en un solo turno rayos solar, sí. Utilizas movimientos como síntesis, su efecto sea mayor, todo beneficia a los Pokémon de plantas, a lo que el fuego es más fuerte y son débiles a él. Pero nada que una buena estrategia no pueda contrarrestar. Dicho esto, me ayuda a no terminar aquí. Me dices que esta es tu tercera medalla, ¿verdad? Barlow tal vez sería demasiado para ti, aún. Así que te recomiendo tomar un camino totalmente distinto, no sigas por rutas, ve al mar. En el muelle de Portópolis hay un capitán de barco que lleva a los pasajeros a Herbia, es una isla volcánica al este de Almia. La líder de ahí es muy candente, jajaja. Ja, ja. Ya verás por qué lo digo. El caso es que es el mejor destino al que deberías ir ahora. Recuerda, en el muelle de Portópolis el capitán no debería ser difícil de reconocer. Si voy aquí... ¿cómo lo sabía? Hola, soy una entrenadora de la Unión Pokémon. Vengo aquí en nombre del profesor Gobios. ¿Puedo confirmar cuántas medallas de gimnasio tienes? ¡Qué bien! Puedo cumplir mi encargo entonces. Ten. Ticket vuelo. Con 3 medallas de gimnasio, los entrenadores pueden solicitar este ticket. Permite utilizar el servicio de taxis de Almia de manera gratuita. Nos sirve para promover a que los entrenadores viajen por la región y realicen el desafío de los gimnasios. También puedes utilizar el movimiento oculto vuelos que prefieres. Hay muchos, como Estela, por ejemplo, que prefieren volar sobre sus Pokémon. Eso sería todo. Gracias y ánimo en tu viaje. Vale, pues vamos a... a descansar. Y chicos, lo vamos a dejar aquí realmente. O sea, ¿qué hemos hecho? Un combate, pero ha sido un combate duro. Así que el próximo episodio vamos a ir a Portópolis con el vuelo. Nos vamos a ir a la isla que nos han dicho por nuestra cuarta medalla, chicos. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, favorito, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.